Corría 2013 cuando conocíamos y entrábamos en contacto con la música de Young Beef y de Kefta Boys. Ya por aquel entonces, tanto su lenguaje como su puesta en escena nos llamó muchísimo la atención. Durante estos 5 años hemos comprobado y hemos asistido a la transformación de Young Beef en un icono musical, pero nunca ha dejado de ser uno de los más inclasificables, indulcificables e indomesticables de la escena española. Hace cosa de un año, cuando toda la nueva ola urbana comenzaba a calar dentro del mainstream, Young Beef, una vez más, decidía llevar la contraria al resto y ir hacia el extremo con su lado más radical y más underground. Durante todo este tiempo ha habido algo que se ha ido repitiendo y es su mixtape de Adromix, que es precisamente su último trabajo que ha estrenado hace algunos días. Young Beef es, además, uno de nuestros temas favoritos de conversación y, por tanto, y porque tiene toda la esencia que guarda este programa, nos parece maravilloso tenerlo hoy aquí con nosotros. Sin más, es un honor para nosotros contar en este primer capítulo del bloque con Young Beef. Un aplauso. Lo primero que queríamos saber precisamente es cómo te encuentras después de haber soltado ya por fin la mixtape. Bien, bien. Tenía ya ganas, en verdad. Precisamente en este momento me siento más parecido a cuando empecé, que sabes que a otras partes que he pasado yo en la música. No sé, estoy más a gusto, en verdad. Estos días, hemos sido varios o han sido varias las personas que por Twitter han venido a decir o a declarar sin ningún tipo de problema que la mixtape les había hecho llorar o nos había hecho llorar. A mí me recordaba mucho la frase esta de la peli de Alta Fidelidad que dice el protagonista: no sé si escuchaba pop porque estaba triste o estaba triste porque escuchaba pop. Pues creo que con la mixtape es parecido. O sea, es verdad que influye en la etapa como esté yo, ¿sabes? Como para hacerla o no, pero eso, no sé. La verdad que llevo una temporada muy sensible. ¿Cómo te sientes acerca de la exposición? Porque sí que es verdad que no tienes ningún tipo de miedo a la hora de contar cosas sobre tu vida y sobre todo, ¿sobre qué no cantarías? Yo es que nunca he tenido vida privada. No sé, el mail mío se sabe, todo el mundo la contraseña, ¿sabes? Mis contraseñas, todo eso, no, de la privacidad, como que veo que no existe ya, ¿sabes? Si hay satélites y todo. El que te quiera controlar, te puede controlar. No me gusta tener temas tabú, en verdad, yo creo, en la vida. Ningún tema tabú me gusta tenerlo, ¿sabes? Hay temas que me cuesta más o menos natural, pero tema tabú no me mola. No, en ningún sentido, ni en la familia, ni en nada. Me mola poder hablar de todo, en verdad, ¿sabes? Sea bueno o malo, pero bueno, que se pueda hablar, ¿sabes? Ya está. Yo me acuerdo perfectamente cuando dijiste que ibais a cambiar la escena. Hecho, checked. Que queríais vuestro propio sello, checked. Que ibais a vivir de la música también, checked. O sea que de momento eso, todo lo que te has prometido hacer, pues está hecho. ¿En qué momento de tu carrera te encuentras ahora mismo? Pues ahora la verdad que de la música y eso es cuando más a gusto estoy. Ya como te he dicho, por eso, pues simplemente porque tenemos nuestro sello. No tenemos que rendir cuenta a nadie. Música sin filtro, ¿sabes? Es lo que queremos, ¿sabes? Lo que yo pienso en mi cerebro sale a la red sin ningún tipo de filtro. No, ni mis colegas lo saben, ¿sabes? No es rollo muy personal, ¿sabes? Sí, no sé, eso por lo menos lo mantenemos, ¿sabes? Y no sé, y después yo también era un reto, ¿sabes? Decir, no sé, voy a hacerlo al contrario que se supone que lo va a hacer todo el mundo, ¿sabes? Pues yo qué sé, te lo cuestionas, dices, estaré loco, estaré no sé cuánto, estaré gilipollas, ¿sabes? No sé. Pero la verdad que ahora, después de muchas locuras y mucho, ¿sabes? Porque tampoco es fácil aprender de toda la industria ni nada, ¿sabes? Hay mucha maldad por ahí. Pues ahora la verdad que humildemente, porque nuestro sello, ¿sabes? Tampoco tiene pretensión de nada, ni de convertirse en un monstruo ni nada, ¿sabes? Es solo una plataforma para sacar música y ya está. Y está funcionando mejor de lo que hemos creído nadie, ¿sabes? Rollo, no sé. Y tengo mi dinero que es mío, ¿sabes? Que no pasa por nadie ni me paga nadie, ¿sabes? Lo que yo gano me lo gano yo, ¿sabes? Con mi música, sin, ya está. Y no sé. Chile. Estoy muy bien.
Es ver, ¿sabes? Yo también le he cagado mucho, ¿sabes? Cagado no del todo, porque tampoco me arrepiento de nada, pero pues eso, también he tonteado con los sellos, he hecho tonterías, ¿sí? ¿Sabes? Que al final me han enseñado, ¿sabes? Y me han dado más fuerza para hacer mi locura bien. Pero bueno, es tiempo perdido y son tonterías y cosas desde para mi imagen, ¿sabes? Ya como artista me han venido mal, ¿sabes? Toda esa mierda, ¿sabes? Porque, no sé, gente que confiaba más o algo, ¿sabes? Gente que conocía ya la industria más que yo directamente. Seguro que han dicho, ¿para qué? ¿Sabes? No sé qué, sigue, no pierdas tiempo. Puedes hacer tus cosas tú solo, sin perder tiempo, no. No sé, la fama, eso, los sellos y eso lo único que te ofrecen es fama de un momento, ¿sabes? Mierda de esa que sí, que en un momento parece que es muy de esto, pero la realidad es otra, ¿sabes? Al final. Y eso, en esos momentos pues sí me han dejado tocadillo, ¿sabes? Ya pues de ganas, de todo, de qué más era, pero al final eso, en verdad de rayarme he dicho, va, vamos a hacer un sello, vamos a probar cómo va y ahora ya que lleva un año y pico abierto, da resultados y estamos al lujo. La tape tienes un tema que se llama Rosalía y que al principio pues hubo gente incluso que comentó que bueno, como que era un beef o algo, cosa que a nosotros nos pareció justo lo contrario, que era una oda totalmente preciosa a Rosalía. ¿Qué momento surge? ¿Por qué? Estaba colocado de media, en verdad. Estaba solo, en verdad me coloqué solo y se me ocurrió, pues no sé, la vi como eso, ¿sabes? La vi como rollo, como la veo, así es como la veo yo, ¿sabes? Suave, rollo, no sé, los periódicos y todo eso la ponen también de una manera que yo no la veo tan así, ¿sabes? Yo le di la visión que yo tengo y ya está. Pero a mi hermana, a mi prima, ya ve al revés, lo más contrario a un beef del mundo, ¿sabes? No sé, yo no vi feo a nadie ya, estoy viejo para eso. Y de pensar que yo contigo quiero estar, quiero probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia y hasta me desespero. Se suele decir que el flamenco no es la música de España, sobre todo la gente que no ha escuchado en su puñetera vida flamenco, también es verdad. Pero es cierto que ha sido una música de alguna manera maltratada, y yo en eso estoy de acuerdo. Es una música que ha costado mucho que entrara en los conservatorios, por ejemplo. El hecho de que la primera cátedra de flamenco fuera en Rotterdam y no en España, es decir, en Holanda, ese tipo de cosas, ¿no? Y hacen que los músicos del flamenco se hayan sentido también maltratados. Cierta propaganda también, el hecho de que el franquismo de alguna manera se apropiara del flamenco, ha hecho que tenga un lastre ahí, que haya gente que oye flamenco sin saber lo que es, pero dice, no, ¿sabes? Esto me suena muy español, y español en el peor sentido de la palabra, ¿no? Español entendido como franquista. Yo tampoco sé si es la música de España, ¿eh? Pero yo lo que digo, por ejemplo, en mi libro en Crónica Junta, es que para no ser la música de España se le parece mucho. ¿En qué se parece el flamenco a España? Yo creo que en la contradicción. Insisto siempre mucho en eso, es uno de los motivos por los que a mí me gusta el flamenco, porque es un mundo contradictorio, es un mundo que está mirando constantemente al pasado, pero en realidad está siempre rompiendo. Por eso yo soy muy contraria a esa idea de estos artistas que aparecen y que de un pelotazo quieren romper y revolucionar el flamenco. El flamenco ha estado siempre en constante construcción, pero al mismo tiempo mirando para atrás. O sea, esa contradicción me parece que tiene mucho que ver con España también, en muchos detalles. Detalles del carácter, tomando a los españoles y las españolas como una generalidad que es un atrevimiento total, ¿eh? El otro día, por ejemplo, hablando con Rosario la Tremendita, que es una cantadora que además toca el bajo, la guitarra, es una música excepcional, ella decía, es una persona muy joven, y ella decía, ¿cómo podemos hablar de que alguien revoluciona el flamenco con un primer disco? O con un segundo o con un tercer disco. Y ella ponía el ejemplo de Enrique Morente y decía, él grabó 24 discos y 30 años de carrera para poder decir que este hombre revolucionó el flamenco. La peli de los Tarantos, de Carmen Amaya, creo que del año 63. Y eso ya casi no era ni verdad. Quiero decir, Carmen Amaya bailando en el Somorrostro, descalza, puesta en el tal, nah, ¿vale? O sea, y ojo, por suerte, no existen las barracas. Que le den por culo a las barracas.
¿sabes? Y al hecho de que la gente tenga que vivir en según qué entorno y vivir de según qué manera. O sea, me parece de puta madre, con lo cual, que vaya el flamenco a los teatros, no tengo ningún problema. Y el que quiera bailar en la calle, también me parecerá estupendo y yo me acercaré a verlo. Pero que siempre va vinculado como unas condiciones de vida. Se romantiza, se convierte en algo romántico la pobreza y eso me parece una mierda, lo digo así de claro. Bueno, el tema de las letras flamencas es un temazo, porque hay esta cosa, ¿no? Esta polémica, no sé si se deben cantar letras que son machistas o que dicen cosas que están absolutamente fuera de tiempo y de lugar, y yo creo que se deben seguir cantando, no veo el por qué hay que eliminarlas. Me parece que sirve para conservar, para decirnos la sociedad en la que vivíamos antes. Entonces, si hay una letra que dice tienes por maña cuando te pego llamar a los guardias, pues está hablando efectivamente de un tipo de relación de pareja que por desgracia no ha desaparecido, pero nos está hablando de un tipo de sociedad. Entonces yo no soy partidaria ni de que eso se elimine, ni de que eso no se deje de cantar, al contrario, quiero que se siga cantando. El tema está seguramente en las letras nuevas, tendría muy poco sentido para mí que alguien escribiera hoy en día una letra escribiendo, pues eso, una cosa como esa que acabo de decir, ¿no? Una letra machista, una letra, no sé, racista. Los que escriben letras machistas, que escriban lo que quieran. No voy a ir como el Tribunal Supremo confirmando sentencias sobre cosas que escribe gente en canciones. Es que nos olvidamos de que son representaciones artísticas. Es que ni siquiera es la realidad, por más que sea un reflejo. Pero olvidamos muchas veces eso. Entonces, el que quiera escribir letras machistas es su problema, será un machista, quedará retratado como tal y tendremos que decirle algo, eso por supuesto. Me parece que sí, pero no se escriben letras machistas. Es que es lo que sí que se puede hacer hoy en día es, pues seguramente en vez de adaptar un poema del siglo XVIII que habla de las mujeres en términos despectivos, adaptar poemas del siglo XX o escribir letras propias, que para eso ya los flamencos tienen otra formación también. Joder, flash, llevo detrás 10 años más. Spirit Boss no es personal, no puede llegar. Solo hablo cash, ponte a estudiar. Mirando atrás, si os ve llegar. Yo llevo ya 10 años más. Spirit Boss, para mí es normal. Tengo mi cara en televisión. En 6 meses me dedican. Parece, ¿no?, que la tendencia de la música urbana es, pues, estandarizar y, bueno, y dar un show, ¿no? Un concepto de show, pues, como muy pulido, muy limpio. Tú justamente te estás yendo justo para lo contrario, para mostrar un poco lo que es la autodestrucción y todo. Para la gente que quizá no lo entienda, cuenta un poco cómo concibes tú el concepto de tu directo. Sí, desde que hemos dejado de hacer bolos en verdad con Purgan y todo, los bolos que hago yo con él, que hacía con AC3 también y todo eso, han sido más explosivo, ¿sabes? Rollo de, pues yo qué sé, más punky también, ¿sabes? No sé, te tiene que molar. Hay muchas niñas que venían el primer día, o chavalitos así que querían escuchar reggaetón, ¿sabes? Más tranquilos, perrea un poco y al final se veían con una pierna en la cabeza y pum, botella, no sé cuánto. Pues, sabiendo que si viene a un show mío no es lo mismo que ella, a lo mejor alguno de, no sé, de otros cantantes que hay que van a hacer un show, sí, en el escenario. Un show más, bueno, como sea, cada uno lo hará a su manera. Y ahora estos shows, en verdad, a mí me estamos llevando como al extremo eso que habíamos empezado cuando hemos empezado a hacer la gira de Fashion Tour y todo eso, que era bolos muy explosivos, muy punky, ¿sabes? No hay casi reggaetón, hay solo canciones, trozos muy cortos de las canciones, ¿sabes? Solo los subidones, rollo, no sé, más punk. ¿Qué siente un artista cuando un político intenta aprovecharse así o tergiversar su discurso? Estábamos de risa, ella y yo ahí, tú sabes. Ella se estaba riendo de mí y yo de ella. Era mutuo, ya está. No, pero bueno, tú sabes, John Biff es un personaje de ficción y yo creo que haría eso, vamos. No sé, no voy a poner palabras en su boca, ¿sabes? Pero yo creo que haría algo de eso. No la conozco, a ver si la conozco, en verdad, algún día. Estaría bien. Andrea, un besito. ¿De qué se siente en este momento? Yo por lo menos estoy luchando. Es que no tenéis que creer nada del internet, ¿verdad? Pero bueno. No sirve de nada. Camila se queda con tu música y con lo que hagas, pero no con robando y quemando un puto cigarro. Eso es dinero del alcalde, de vuestro. Y me quedan 3.000 paquetes. Cuéntanos un poco qué sucedió y qué representa un poco, pues, este momento.
a Torrelavega íbamos un poco encendidos, la verdad, en verdad, porque habían hablado mucha mierda por internet los políticos otra vez, ¿sabes? Poniendo, pues, ¿sabes? Usándonos, que no mola, en verdad, porque yo paso de ellos, ¿sabes? No mola que usen nuestro nombre, ni usen nada de eso, y menos cuando no nos metemos en su mierda, nunca, para nada, ni vamos a votar, ni nada, ¿me entiendes? Estamos en nuestra web. Y empezaron a hablar un pila mierda, en verdad. Ahí le pagaron a periodistas y todo para que hicieran, ¿sabes? Artículos chungos, que en verdad la periodista después me pidió perdón y todo. Pero bueno, lo puso público en Twitter. Y íbamos encendidos y yo en verdad pensaba quemar los billetes allí, que me iban a pagar, porque decían que no sé qué, que me estaban subvencionando, y a mí no me subvencionan esas mierdas, ¿sabes? Da igual. O sea, los íbamos a quemar. Y estábamos ahí rollo en el DS y se estaban metiendo coca o algo por ahí la peña de repente, y se empezaron a pelear por un billete de 5 euros, no sé qué. Y dije, ya está, venga, lo quemo, me da igual, no sé qué. Lo empecé a quemar y se tiraron las niñas esas así encima también, no sé cuánto, ¿sabes? No sé, como que se lió todo y de repente estaba grabando a alguien, no sé, ¿sabes? Rollo, yo qué sé, una vaina. ¿Qué significa este momento? Pues no sé, tío. Para mí, no sé, estaba ahí buscando el Moé Chandon que había por ahí, me habían dicho. Yo fui a verlo al concierto porque estaba por ahí, quería verlo a todos. Y eso, estaba ahí la Bayal, el de la Fuente, el Crema, todo el mundo. Ahí yo le estaba hablando un poco del sentido del humor, en verdad. De que había que tener sentido del humor en la industria, porque si no, ¿dónde íbamos? Si no nos reímos nosotros, ¿quién se va a reír? Bueno, hablando el otro día con Tita, y siempre decía que yo tenía la sensación como que tú en cada tape te dedicabas a hacer mínimo uno o dos temas que para mí, personalmente, eran como el referente de si alguien no sabe lo que es el trap, es ponle este tema, ¿no? Y va a controlar lo que es el trap. Y precisamente de esta tape... Yo hago trap. Por eso. Yo no tengo ninguna duda. Y en este caso, la única colaboración que tienes en toda la tape es con Hakim, que aquí lo tenemos. Shout out. Gracias, Hakim. Y ese me parece uno de los temas que es un estándar de lo que es el trap, shooting por probation. Es lo que me parece. Eso son así, eso es trap, es maleanteo. Aprovechamos que tenemos a Hakim por si quiere decir algo del tema o... ¿El tema? Ese. No me lo sé bien, es que no puedo hablar mucho. Me estoy reservando no, para esta noche. No. Lo mínimo. El bloque. Ay, qué maravilla. Perros, guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso del poder. Nada, era broma. Cintura de avispa en pasarelas, diosas que veo desnudas enteras por tan solo dos monedas. Hablo de pit shows, de paja en cabinas, de penes, de latas con venas y todo en estanterías. Hip hop, cuatro elementos. Lo que me ha molado y lo que me ha rentado a mí de pequeño ha sido el rollo de DJ, en plan el rollo de Boiler Room del principio de todo, que yo y mis colegas éramos súper frikis y nos engorilábamos muchísimo con eso, pero básicamente porque descubríamos música que no conocíamos y que era muy buena. Y entonces, pues sí que veo yo como el inicio un poco de lo que es mi música, de cómo entiendo la música yo, que es pues un poco referencia a eso, ¿no? DJs en plan con referencias muy abiertas. Lo que me llamó la atención de a la hora de trabajar con Albo, lo que me dio ganas es que era una persona que se lo estaba tomando en serio como yo y que no era alguien que estaba imaginándose una cosa que, ¿sabes?, como muy real, sino que estábamos los dos con los pies en el suelo, sabíamos que nos gustaba la música, queríamos hacer cosas y eso lo que más me, ¿sabes?, me atrajo del proyecto es eso. A mí la música que me ha inspirado y la música que a la que yo soy sensible o la que me parece interesante, pues siempre ha sido de baile. De hecho, es que lo encuentro más complejo incluso porque, yo qué sé, es algo que puedes interactuar con ello, ¿no? Pues en la zona donde era yo, en Alcoy, bueno, donde sigo siendo yo, pues yo qué sé, la música sí que... Porque había mucha rave y había mucho esto. Yo a mí la música que más me gustaba a un nivel formal, de decir, buah, es que
me mola ya fuera de la estética y todo eso. Me gusta, en plan, me gustan esos ritmos, me gusta esta velocidad, me gustan esas cosas. Entonces, yo creo que el jungle es una música que a mí me ha influenciado mucho a nivel de entender ritmos, a nivel de entender cómo hacer. Y por ejemplo, con el reggaetón o con el UK Garage o el two-step o músicas así, siempre hay ese rollo de esa rítmica así en plan muy rota. Y claro, evidentemente, si escuchas una música donde básicamente se basa en rotura del ritmo y en cosas así, pues se te quedan muchas figuras en la cabeza que después puedes aplicar a cualquier género. Hay gente que te puede justificar que su música es mejor porque tiene estas referencias, porque tiene este concepto. Pues que a mí me la suda. O sea, yo como oyente me da igual. Quiero que el tema esté guapo. Si es que yo escucho igual un tema que puede ser considerado de mucha calidad como temas comerciales, que algo requiera más tiempo de hacerse o requiera más complejidad, no tiene por qué ser mejor. Quiero decir, la música evoluciona y si hacer un repaso a la historia de la música, es que era absurdo pensar que un género va a ser eterno. Y ya no eso, ya no por cuestión de rentabilidad de un género, sino que yo disfruto de diferentes cosas. Yo tengo colegas que me dicen, tío, no entiendo, o sea, no me creo que te guste el reggaetón o que te guste. En plan, cada género tiene música buena y música mala. O sea, pero todos los géneros tienen música buena y música disfrutable. Y evidentemente el drum and bass o el jungle es música de discoteca. Hay gente que habrá crecido en plan escuchando, pues mira, mi padre me ponía clásicos de esto, o me ponía soul, o me ponía. Yo he crecido pues viendo la tele, viendo, ¿sabes?, lo que yo entendía que se podía escuchar, o los que escuchaba la gente de mi clase, pues cosas así. Estopa, mi padre escuchaba Maná, mi madre Alejandro Sanz, o sea, es como. Pues yo qué sé, y entonces yo pues tiraba de internet, en plan. Entonces soy un poco hijo del posmodernismo y de la basura. Si hago música es porque a mí en algún punto esa música que estoy haciendo me ha gustado de corazón y la he sentido, entonces ya es el respeto, ¿sabes? Y eso me viene al hilo de que he encontrado, por ejemplo, en el funk y todo esto, ¿vale? He encontrado con muchos links de música que me interesa y aparte que es como una música que suena como un poco de risa. Todo eso a mí también forma parte de mi personalidad, ¿sale? Entonces me está molando mucho el rollo este del funky porque es como la manera de producir del grime un poco y esto es como que, no sé, me parece un paso lógico, estético, ¿sabes? No sé si, bueno, pues evidentemente ahora la peña dirá, pues no eres brasileño, no sé qué, pues. Pues bien. El bloque was goody. Tus amigas siguen llamándome, pero hace mucho tiempo que ya les dije que no. Dicen que en sus fantasías hago falta yo, que hago falta yo. Soy tu sicaria, me pongo fina, échale agua. No hablo de la planta, hablo de la nalga. Siempre has trabajado con muchísima libertad, creo que es otra de las características que tienes. En la entrevista con Ernesto Castro justo le decías como que cuando estabas con Sony que no eras feliz. ¿Ahora eres feliz? Sí, ahora vamos, tengo mis días, ¿sabes? Pero profesionalmente sí, profesionalmente ahora al 100%. O sea, es que era algo muy simple, en verdad, ¿sabes? Era algo que... A ver, no, ¿sabes? Yo no vengo de un ambiente que supiera de música, ni de industria de la música, ni nada, ninguno, ¿sabes? Éramos, ¿sabes? No sabíamos de nada, ¿sabes? Y la hemos aprendido poco a poco y tal, pero al final eso, han sido unos años, pero mira, ya hemos pasado por varios lados, ¿sabes? Hemos pasado por eso digo que no me arrepiento tampoco lo de Sony, porque ya hasta lo hemos visto, ¿sabes? Sé cómo funciona, está en la puta oficina, he visto que hay 80 abogados y dos puretas que se supone que saben de música, ¿sabes? Ya está, eso es Sony, ¿me entiendes? Por eso que ya he visto las cosas con mis propios ojos y ahora ya pues tengo la fuerza para hacer esto chilling. Pero bien, sí, es como una panadería al final, ¿sabes?
¿verdad? Montar nuestra panadería, hacer tantos panes, vender tantos panes, pues eso gana, hermano. Es lo mismo, pero con música, con canciones. Y ya está. ¿Crees que podrías o que puedes llegar a trascender tanto como otros artistas que, bueno, que eso, que son más mainstream? Es que trascender relativo, hermano. Sí, trascender números, trascender de esos, me suda la polla, ¿me entiendes? Pero trascender en yo trabajar con la gente que yo quiera, es que lo llevo haciendo ya tiempo. Yo ya he superado todas mis expectativas de trabajar con gente que me interesaba, ¿saben? Siempre me creo nueva y voy a hacer nueva y voy a intentar llegar a otro lado, pero yo musicalmente no me hace falta nada. Estoy con internet, puedo hablar con gente que yo flipe con él, le puedo escribir a su Instagram, decirle, hermano, ¿quieres hacer música? Si me dice, si hay feeling, sí, ok, hacemos música, si no, no, da igual, me suda polla, ¿sabes? También, ¿sabes? Si no hay feeling, no hay feeling, si hay, hay feeling. Se van creando redes, se van creando conexiones, se va... así trabajo yo. Yo trabajo easy, yo, ¿entiendes? No tengo manager, no tengo nada, tengo una agencia de booking que me ayuda, ¿sabes? A llevar mis conciertos y tal, pero todo lo demás no tengo estrategia, no tengo nada, ¿me entiendes? Hago música y ya está. Y con internet ahora ya está, es lo único que necesita, yo creo, vamos. Siempre ha sido bastante crítico, ¿no? Con todo lo que es la escena española y tal, pero te reto a que seas capaz de decir algo positivo sobre la escena de la música urbana española. Ahora está popping. Ahora mismo yo creo que está más en el trap y todo, está más fuerte que la de... no Londres, a lo mejor Londres, bueno, sí, en el trap incluso me atrevo a decir que está más fuerte que Londres, hermano. Y que en Europa ahora mismo es de lo más duro, vamos. España, te lo aseguro, vamos. No, hay muchos artistas, hay mucha peña haciendo cosas duras. Y a nivel internacional ya, vamos, mola. Y eso que no hay dinero ni industria, ¿sabes? No hay ni dinero ni industria. Y aún así hay arte guapo ahora, ¿me entiendes? Está saliendo cosas duras. Y la gente lo escucha y yo ahora que viajo y todo, me hablan de todas las peñas de aquí, ¿eh? Se lo saben a todo el mundo, en Los Ángeles, en París, en no sé cuánto, conocen a la industria. La gente que le gusta la música la conocen de sobra, lo que hay en España ahora, ¿eh? Y antes no, te lo digo. Ahora estamos en un buen momento musicalmente, pero en España hemos sido unos pringados siempre, ¿sabes? Y ahora lo estamos pagando también. Ahora que hay cosas buenas, no hay cómo venderlas. Hay material bueno, pero no se puede vender. Ahora se está creando, pero no existe. En España no había industria de nuestra música. Había algo de industria de hip hop que todavía sigue habiendo, que se está ya muriendo, ¿sabes? Y la industria, pues, de más urbano, más, ¿sabes? Más reggae, todo, más música urbana en general, se está creando. Y ahora las marcas están poniendo billetes y ahora se va a crear. Y ahora también depende de los artistas, de que sea una mierda o de que no, también, ¿me entiendes? De cómo pongan el culo y ya está. ¿Qué crees que pensaría el John Beat de Kesta Boys, el de Londres, el de Marsella, del actual? Seguro que me reiría de mí. Siempre que me río, siempre, de todo. De todo. La pita sabe que soy la Mayale. Cuando entro a la pita sabe que soy yo la Mayale. Cuando entro a la pita sabe que soy la Mayale. Cuando entro a la pita sabe que son manadigris. Son. Sé que he cometido algunos pecados. No sé si algún día me perdonaré. A ver, la canción la escribí hace, pues ahora mismo hará un año, y estaba en un tremendo pozo. Y bueno, a ver, el tema va de salir de eso, de cómo se siente uno al querer salir de eso. Estaba todo rodeado de vida de noche, digamos, y de cómo salir, de cómo se siente uno en esa mierda, en ese pozo de droga, de malas compañías, de peleas, de puta basura. Sé que he cometido algunos pecados, no sé si algún día me perdonaré. Mi alma nunca viste de blanco, escrito con sangre en el baño. Sé que he cometido algunos pecados, quiere decir que la he liado mil veces, pardísima, y que me perdono, que no es para tanto. Y si alguien se siente afectado, que le den por culo, vamos, que soy el primero en perdonarme y así tiene que ser. Estoy enganchadísimo a hacer música, no tengo otra cosa que hacer, o no vivo para otra cosa. La gente que te muestre cariño es una señal de, joder, de que algo estás haciendo bien o no sé. Pero que les mola o que les afecta eso.
así que sube la moral, sube la bilirrubina. Vamos, sufre por mí, ¿qué pasará el día en que yo no esté por ti? Dime algo, ya no quiero seguir, ya no me matan esas ansias de vivir por ti. Le vamos, sufre por mí, es ponte en mi lugar. Volvemos al ambiente puchedumbre y es ponte en mi lugar, yo estoy haciendo música para ti, estoy intentando deleitarte con música, estoy intentando que tú sientas algo a partir de ello. Y realmente no quiero esta vida, no quiero... No por hacer música quiero esta vida, ¿sabes? Que era nightclub, ¿sabes? No era otro mundo que el de la oscuridad. Que me mola también, no es que lo discrimine. Es un poco que yo mando sobre ello. Soy tu diablo y tú una luz hacia mí. Y tú una luz hacia mí. O dime algo, ya no quiero seguir. Ya no me matan esas ansias de vivir. Lo de soy tu diablo quiere decir yo soy el que... Yo soy el inspirador y tú eres la inspiración. Eres como un reflejo de mi música. Entonces paso de estar haciendo música solo de esto. Paso de estar en este circuito más y quiero cambiar, quiero hacer otro tipo de música. Quiero tener otras influencias que no sean estas. Quiero romper con todo. Es como, dime algo, tío, porque si vamos a seguir aquí más rato, yo me piro, ¿sabes? Y bueno, sí, me piré. No pasa nada. Y ya no me matan esas ansias de vivir, pues es como, oye, tío, estoy hasta arriba. Ya no más. Ya no quiero más rock and roll. Bueno, moderato. Salimos del pozo y bien, que salimos. Es un poco una pregunta, el tema es un poco una pregunta al otro, al público. Como, oye, ¿está esto bien? ¿Estáis vosotros bien? Yo no. El hecho de hacer el videoclip en un cementerio tiene mucho que ver con ese pozo, con es como, tío, está esto muerto, está esto lleno de muertos y tengo que salir de aquí, tengo que salir de este cementerio, tío, porque aquí solo caen. O sea, el que no lo sepa, que se pire. Un artista es un tío que te quiere cambiar el día, ¿sabes? O que te quiere emocionar o que es capaz de emocionarte con un sonido, con una imagen. Entonces eso, es decir, voy a seguir haciendo gilipollas, pero hace falta que siga haciéndolo de esta manera. No estoy a gusto haciéndolo. El que hace la fiesta no tiene por qué ser la fiesta en persona. Ya, ya para el hacking, ya era para Darger, que es muy, muy dangerous la zona, miedo me da. Ey. Santona sin pollo, está bien. Diamante mojado, agua fina. Parece que vendo heroína. No es verdad, de mentira. Parece que vienen de China. No me llega mañana, me chupa. Me lo chupa mañana, me tira. Johnny, ¿dónde está todo, mami? Estoy haciendo mili. Topo boy en su... Yo. 2005 iba entero de polo. 2010 nos metimos en la Armani. 2016 en los Calvi. Tu bitch me da el lápiz, tapi, con los leggings, saca pompi. La monto como una Monty, después me cambio de combi. Siguen en Criti, nosotros estamos en gelato. Solo hablan por internet, cuando se cruzan yo lo con los Chucky Gang. Más cara de viernes 13, tú no eres reggaetonero, bitch, tú eres un calle 13. Solo lleva el trap y yo, tú nunca has sido un jefe. Yo te estoy volando, tú eres jefe. Tu puta está dándome brain. Son tonos y pollo, está bien. Diamante mojado, agua fina. Parece que vende heroína. Total de mentira. Parece que vienen de China. Me tiran la chupa. O la chupa, mañana me tira. Ey, shout out pa' Enriquete. Enrique, bitch. Young Beat, baby. El bloque, estamos los fuckers. Prima ni gafales, bitch.